pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría, te llevo en el alma mía. Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio dedicado a todos ustedes que nos seguís puntualmente a través de la televisión y también a través de las redes sociales, tanto Facebook, YouTube, Instagram, nuestro canal de Boom Marbella Televisión. Muchas gracias por seguirnos, por vernos y por vuestros comentarios. Vamos a dar comienzo con los temas de actualidad, un tema de actualidad que hay que mencionar porque no hemos tenido ocasión, pues la fiesta de Halloween, pero también, por supuesto, la fiesta de todos los santos, ¿no? El Día de los Difuntos, en el cual, bueno, pues siempre se acude al cementerio. Nuestras tradiciones son esas, ¿no? La de siempre, toda la vida que hemos vivido desde muy pequeño, ¿no? De ir con nuestros familiares, con nuestros padres, a poner flores, a limpiar la lápida y a rendirle ese homenaje, ¿no? A todos, sobre todo también los que han desaparecido también con la pandemia y, bueno, por otras cuestiones, no solamente por el COVID. Y bueno, pues esas son nuestras tradiciones. Pero también nos tenemos que adaptar, y sobre todo también por los niños, ¿no?, a estas celebraciones que no provienen de aquí, pero que nosotros también la cogemos, y es la fiesta de Halloween, que es también hacerlo un poquito diferente, ¿no?, a la muerte. Y bueno, pues ellos lo viven de esa manera. Y bueno, pues todo es respetable y los chicos se lo pasan muy bien disfrazándose y, bueno, pues haciendo estas fiestas también. Así que nosotros, pues, nos unimos a ella y hemos estado también con amigos para, bueno, pues estar ahí en esa ocasión. Y tenemos imágenes, esto ha sido en Puerto Banús, tenemos una recopilación, una pequeña entrevista y vamos a dar paso a ella. Hoy celebramos esta noche de Halloween en el Gaucho de Puerto Banús, una noche terrorífica, lo vemos todo aquí ya preparado, con un menú especial para esta noche. Seba, bueno, Seba, das miedo con esa mano aquí. ¿Qué tal? Cuéntame un poquito de la tradición de esta noche, que aquí toda la noche, bueno, todos los años se celebra aquí Halloween. Todos los días estamos de fiesta, en Puerto Banús todos los días hay fiesta, de verdad. No, hombre, ¿cómo no vamos a dejar de celebrar un día tan especial, ¿no?, el Día de los Muertos? El de los santos, mejor dicho, ¿no? Así, ¿no? O sea, en Andalucía se dice, ¿no? Y bueno, pues como siempre tenemos la actuación de Vicky, que viene a amenizar la noche, y tenemos a nuestro mago Dino, que si le veis, le han pegado, el pobrecillo, le han dado un hachazo antes de entrar. Pero bueno, que va a hacer algunos truquillos, entretenimiento, y bueno, por pasar una noche como siempre agradable, siempre hay que coger al público y tenerlo entretenido, y en eso consiste. ¿Has hecho un menú especial para esta noche? Por supuesto, sí. ¿Es terrorífico? Hacemos el menú, hemos hecho un menú en nuestro típico parrillero, en el que son cosas nuestras de nuestras empanadas tradicionales, con poco boleta, aperitivo, de croquetas y langostinos tempura, y luego una parrillada típica nuestra, argentina, evidentemente, para pasar la noche de terror. Salió esa risa maléfica, ¿eh? Que no se bebe, ¿eh? Risa maléfica, ¿eh? Bueno, pues aquí vamos a hacer una velada estupenda y que, bueno, hay que resaltar siempre también lo positivo, no hay que hacerle frente a la muerte, y creo que esta fiesta... Claro, tomárselo de una forma con... Eso es. Con todo el respeto, evidentemente, de los difuntos y de la... y de las familias, ¿no? Pero es el, lo tomamos en el sentido de celebración, como todo el mundo venir tematizado para ese día y pasar una noche agradable. Gracias, Eva, por atendernos siempre. Por venir siempre vosotros. Bueno, Dino va a amenizar esta noche terrorífica de Halloween, que vemos que te han dado de lleno, ¿eh? Sí, me pica la cabeza, no sé por qué. Desde la mañana me pica, pero bueno.
cuando empezaste con la magia, era muy pequeño, desde siempre te ha gustado. ¿Qué fue? ¿Cómo te llegó a ti esta afición de la magia? Hola Elena, buenas noches. Hola a todos los que están viendo. Mi nombre es Dino, pero mi nombre artístico es Mago Nómada. Mago Nómada, me pueden buscar en Instagram. Siempre me ha gustado la magia y siempre para mis cumpleaños quería un mago. Y después de grande, en realidad empecé a estudiar magia, pero como herramienta terapéutica. Y después terminó siendo mi profesión, ya desde 2010. Me dedico casi 100% a vivir de la magia. Bueno, hoy creo que vas a hacer varias cosas, ¿no? Estás preparado para amenizar la velada al público asistente. ¿Qué vas a hacer con estas tres bolitas verdes? Vamos a hacer magia mesa por mesa, un ratito cada uno. Si tienes un segundo, te lo hago a ti. Vale, ¿cómo es tu nombre? Elena. Buena memoria, Elena. Mira, ¿qué es esto? Vale, vamos a hacerlo rápido porque el tiempo... Pon la mano así, por favor, Elena. Mira, voy a tomar cualquiera de ellas. La dejo en tu mano, cierro la mano, te doy vuelta el puño. Te pido que hagas mucha fuerza, Elena, porque se va a querer escapar porque no te va a reconocer la mano de maga, ¿vale? Fuerza. Tomo otra, Elena, mira. Ahí. ¿Has sentido algo? Nada. ¿Segura? Solamente. Da vuelta la mano y abrila lentamente, Elena, porque ahora tienes una y dos. Lo voy a hacer de vuelta, pero muy lento, Elena. Pon la mano así. Mira, tomo una, dos, ahora van dos, cierra por favor, da vuelta, fuerte, Elena, mira, la última, presta mucha atención, Elena, lento, mira. ¿La has visto pasar? No, verla, ¿no? Da vuelta la mano y ábrela lentamente, por favor, porque ahora tienes una, dos y tres pelotitas. Bueno, eres divino. Muchas gracias. Enhorabuena, vamos a verte hoy aquí haciendo tus truco trato, ¿no? ¿No te dice a ti de venir truco trato? No, truco solo. Truco. Gracias por atendernos, por favor, enhorabuena. Hasta luego. Bueno, y vamos a hablar también con los artistas invitados. Vi que me dices tú en el medio. Bueno, tenemos aquí dos pedazos de artistas y que vienen a los, y que vienen también de trabajar, ¿no? Que no para, menos mal, ¿no? Ahora claro. Ya está cambiando un poquito la cosa, Vicky. Cuéntanos un poquito, bueno, y él también, que nos habléis un poquito de cómo va ya la temporada, si sigue habiendo bolos para vosotros, como se le dice los artistas, y bueno, y lo que vamos a escuchar esta noche, que es una noche especial, claro. Pues mira, por suerte sí, yo que era, madre mía, yo era muy negativa con esta situación, y de pronto, pues, no tan de pronto, pero progresivamente, ha ido mejorando. Y la verdad que es que ni Jesús ni yo nos podemos quejar, porque estamos trabajando a full y llevamos como 15 días sin parar, trabajando cada noche y muy felices, y sobre todo felices de estar aquí en el gaucho, que es como nuestra segunda casa, y encima de encontrarme a Elena, encontrarme a ti también, de verdad un aliciente. Y esta noche, pues bueno, hay que celebrar, aunque sea Halloween, que no sea una tradición muy, muy española, pero bueno. Es que en España nos encantan todas las fiestas. Y aquí nos adaptamos a todos, es verdad, ¿no? ¿Cómo ves estas fiestas de Halloween? Bueno, muy española no es, pero bueno. Yo soy pro inglés, pro americano, pero bueno, que hay que adaptarse a todo. Es una manera de enfrentar la muerte también, ¿no? Y los niños lo pasan muy bien. Entonces, hoy es el Día del Hombre, lo sabes, ¿no? El Día de Todos los Santos. El Día del Hombre, claro. Me he puesto en el WhatsApp. Y que hoy era hoy nuestro día, ¿no? El Día de Todos los Santos. Todos los Santos, bueno, pues sí. Sí, ahí con humor, me encanta, ¿eh? Sí. Bueno, ¿con qué tema voy a empezar esta noche? ¿Con qué nos vaya a deleitar esta velada? Pues a ver, vamos a empezar un poquito suave, porque tampoco es plan de que ya es la noche de los sustos, empezar con música fuerte, no. Vamos a hacer algunos temitas de los años 60, que todo el mundo conoce, y progresivamente vamos a ir animando para que ya se arme la fiesta de verdad. Claro. Bueno, por eso estaremos siempre deseando de claro. Escucharos esa voz tan bonita, que son unos grandes artistas, de verdad, muchas gracias. Muchas y gracias. Bueno, que vaya muy bien todo ya otoño-invierno, que ya. También se contraten a los artistas, claro. Y que podáis trabajar para recuperar un poco lo perdido. Es para comérsela, ¿no? A vosotros, sí que soy lindo, divino. Bueno, gracias. A vosotros. Muchas gracias. La verdad.
verdad es que le tenemos un gran cariño, ¿no?, a este restaurante que apostaron por Marbella, sus propietarios, y hace ya muchos años, ¿no?, que están ahí luchando, ¿no?, como todos, pues han tenido su parte mala, ¿no?, con esto del COVID que afectó todo, y sobre todo la restauración, ¿no?, pero ellos siguen ahí luchando, luchando por pagar sus cosas, sus proveedores, a su personal, los empleados, todo, ¿no?, e intentando dar trabajo. Y ellos siempre lo han dicho, ¿no?, cuando ha habido alguna manifestación, ¿no?, que han reclamado lo suyo, pues siempre ellos, pues sobre todo Humberto, ¿no?, ha sido el que ha sido el portavoz incluso de toda la restauración, ¿no?, porque ha hablado por todo, no solamente por él. Pero que es verdad que le decían, yo no quiero que me den una limosna, que me den dinero, yo lo que quiero es trabajar, que me dejen trabajar, ¿no? Pues fijaros, ¿no?, con qué fuerza, con qué energía, pues han seguido ahí, ¿no?, luchando. Y ahora, pues nosotros por eso también apostamos mucho por ello y queremos también, pues siempre que hacen un evento, estar ahí, ayudarlo, apoyarlo. Además, que hacen cosas muy bonitas, ¿no? ¿Y por qué digo todo esto? Porque ahora también tenemos en el mismo sitio, tenemos alguna cata con quesos maravillosos de aquí, quesos estupendo, y que hay tanta variedad. Nosotros hemos degustado 7 variedades diferentes de queso, todas ellas muy bien explicadas. Y por supuesto también el maridaje es importante en una cata, ¿no? Así que tenemos esta fusión, ¿no?, de esta cata maridada, buenísimo todo. Así que de verdad le damos una nota muy alta. Hoy asistimos a una cata maridada y lo hacemos aquí en Puerto Banús, en Marbella, donde hoy vamos a conocer unos vinos maravillosos y que, bueno, Sebastián va a ser un poco el presentador de este evento, nos va a presentar a los invitados de hoy y, bueno, él ya sabéis que es el director, el jefe de sala, que siempre nos atiende y para que no falte de nada, ¿no? Pues siempre con su profesionalidad, como le caracteriza. Sebastián, en primer lugar, muchas gracias por atendernos, enhorabuena por tu trabajo y, bueno, escribe ahí luego en las redes y sí, todas cosas buenas para ti. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias porque siempre estar pendiente de nosotros y cubrirnos. Y bueno, es un placer en esta jornada que vamos a hacer de maridaje, en la que hemos elegido a un distribuidor que es Narbona Solís, tan importante a nivel de toda España, en el que ha apostado y vamos a hacer con vinos de la zona de denominación de origen de Ronda. Hemos apostado por la firma Sabor a Málaga. Hemos apostado por vinos de kilómetro cero, zona nuestra, y también por quesos de autor que Narbona está fomentando en toda la hostelería. Son quesos en el que no se pueden probar en ningún otro sitio. Son de ganaderos muy pequeños de la zona que hay, de aquí de alrededor de Málaga, y en el que únicamente se pueden probar pues en sitios como nosotros y en las distribuciones de Narbona, evidentemente. Es un privilegio entonces asistir a la cata y ya tenéis todo reservado para que sea una noche espectacular y aprendamos sobre vinos también y sobre estos productos de aquí bodega, de Málaga. La bodega, se me olvidó decir, que es Rondón, que es una de las principales bodegas en el que tienen diferentes tipos de uvas y que traen no solamente la tradicional, sino también tienen un Petit Verdot que es excepcional, como una uva australiana de un pazo muy pequeño que tienen, de vinos de cepas de más de 100 años, y en el que va a terminar con una, también después de los quesos, vamos a terminar con un lomo alto de rubia gallega madurado que tenemos de 35 días, para dar la guinda nuestra, como siempre, con las carnes. Maridaje el de hoy un poco atrevido, Sebastián, porque los quesos siempre suelen tener un sabor muy fuerte, ¿no? Y buscar ese equilibrio es complicado, ¿no? Claro, por eso siempre en las catas que se hace una cata en escala, en el que empezamos, en este caso vamos a empezar con un vino de chinita, con un vino blanco, luego vamos a, eso lo va a comentar, prefiero mejor dar paso a la bodega, que ellos lo van a comentar mejor que yo. Y vale. Va a ser Sebastián los honores de presentarnos aquí a... Bueno, pues muy buenas tardes, buenas noches. Asistimos a esta cata con vosotros, que siempre es un placer aprender con los profesionales como sois vosotros. ¿Su nombre? Yo soy Antonio Mérida y soy el enólogo y responsable de los vinos de Bodega Rondón y Bodega Antaquira, de Mollina. Bueno, y venimos a presentar los vinos. Creo que me habéis traído un poco de mi ronda, que yo soy de Ronda, un poco de mi ronda aquí, ¿no? Me han dicho, y digo, pues entonces voy, ¿no? Cuéntame un poquito cómo ha sido pensar en el maridaje, ¿no? Porque yo le decía a Sebastián, digo, maridaje atrevido, ¿eh? Porque los quesos suelen ser fuertes de sabor, ¿no? Y siempre hay que buscar el equilibrio, ¿no? ¿Cómo se consigue? Cuéntame un poquito cómo ha sido determinar. Mira, es fácil. Para los quesos un poquito menos, para el Irrazábal y otro, y los primeros quesos, vamos a poner el vino joven, que es una mezcla de uva de variedades, tempranillo, merlot,
y creo que va a ir bastante bien con eso. Sin embargo, para el Cabrales y para la carne vamos a utilizar el Petit Verdot, que es una variedad bastante potente y puede contrarrestar tanto para el Cabrales como para la carne. Con la acidez que tiene ese vino, que tiene bastante acidez, puede contrarrestar esa grasa en la boca de la carne y del queso. Y después, para el postre, vamos a utilizar el Chinita, que es un vino ligeramente abocado, un vino con un pelín de azúcar residual, que puede estar bastante, bastante bien. Que normalmente pega mucho el tinto, sobre todo con el queso. De hecho, yo soy de las que toma el postre, lo toma con el tinto que me queda con el queso, ¿eh? O sea que yo, para mí, este no me lo podía perder por nada, ¿no? No, yo creo que va. Creo, de hecho, me gusta bastante el maridaje y creo que va a estar bastante, bastante acertado, la verdad. Mira, yo aprovecho ya, como enólogo que eres, ¿no? Sí. Para que me hables un poquito de las bodegas y de esa tierra. Que hace que esa cepa crezca y que el fruto tenga ese buen sabor y que luego a la hora de embotellarlo tenga esa clase, ese equilibrio. Cuéntame un poquito cómo se hace, cómo se consigue. Mira, pues se hace de la siguiente manera. En el vino tinto en Rondón lo hacemos en Ronda. Ya por la altitud que tiene Ronda, da en las variedades que hacemos, la Merlot, la Chirá, la Petit Verdot. Lo que hace que es que mantenga muy, muy, muy buena acidez en la uva y se pueda vendimiar muy tarde. Quiere decir, por ejemplo, en otra zona de Málaga, la Charquía, Mollina, en otro sitio, se empieza la vendimia en agosto y aquí en Ronda, por la altitud y por el microclima que tiene, pues empieza en septiembre, octubre. Es que la verdad que Ronda da mucho juego para el tema de la uva tinta y blanca también, que es muy... muy, y también al frente del suelo, todo, el terreno, todo. Si eran listos los monjes, que elaboraban ya sus vinos ahí, ¿no? Todo, la verdad. Y después pues tenemos que para el vino blanco, que es otro proyecto de la misma bodega, de Bodega Antequera, pues nada, viene de tierra de Mollina, de Antequera, que es la cuna de la uva moscatel. Entonces pues qué decirte, es perfecto. Tú nos lo has contado muy bien y estamos deseando. Enhorabuena. Y bueno, pues vamos a seguir hablando porque vienen hoy y tenemos aquí también el producto, que es el queso, y también tenemos de la distribuidora, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues tenemos aquí también al responsable, al director, ¿no?, de esta gran empresa que es tan conocida, ¿no?, y además estáis siempre en todo sitio. Y claro, con la pandemia la verdad es que hemos echado mucho de menos, ¿no?, porque sois vosotros los que estáis siempre en todos los lados, ¿no? Así que bueno, me gustaría pues conocer un poquito más de estos productos, ¿no?, que ya en el logo nos ha hecho una pincelada. Muchísimas gracias. La verdad que, como bien dices, estamos en unos momentos que, después de los momentos delicados que hemos tenido, pues ya el que podamos desarrollar actividades, eventos y poder mostrar todos nuestros productos, tanto a nivel de vino, como hablaba Antonio, como a nivel de un maestro quesero, pues es una auténtica maravilla. Y luego, de cara a nosotros, como Narbona Solís Distribuciones, que al final, pues bueno, somos una empresa que llevamos más de 25 años en el mercado, desarrollando todo el mercado de distribución a nivel de Andalucía, pues para nosotros es un verdadero orgullo poder contar con estas actividades y, como decía, poder mostrar a todos nuestros clientes finales y amigos pues una acción un poquito diferente y, sobre todo, para disfrutar, que es el objetivo de la noche de hoy, que podamos disfrutar todos. Habláis con los bodegueros, que estáis ahí en todos sitios, ¿no? ¿Cómo dicen que la cosecha? ¿Qué han hablado de la cosecha de este año? No sé si todavía ha dado tiempo a crear ya esos vinos, ¿no? Pero más o menos que los que saben, ¿no?, los entendidos y expertos, seguramente no. Bueno, la verdad es que estamos en un momento en el que ya es brillante, porque prácticamente en más de la mitad del mapa de España ya se han terminado vendimias, con lo cual ya podemos hacer una pequeña valoración de lo que es la vendimia del 2021, que la verdad creo que ha sido magnífica en más del 80% del mapa de España, y con una cantidad y una productividad de uva muy importante, muy interesante, y sobre todo con una calidad excelente. Así que te diría que fabuloso. Muy bien. Muchas gracias, enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias. Hablamos con Roberto Camacho, es un experto quesero, nos ha traído unos quesos fabulosos. Y esto tiene todo sabor a Málaga y, bueno, tú me dices, yo soy del mundo, vengo de Granada, pero soy del mundo. Granada es una tierra preciosa, que a mí me encanta, y bueno, me encanta hablar con un granadino. Cuéntame un poquito del producto que habéis traído para el maridaje. Bueno, pues hoy vamos a disfrutar muchísimo, porque vamos a probar
quesos nacionales en un recorrido por diferentes puntos geográficos y también por las tres leches mayoritarias con las que se elabora queso, leche de cabra, leche de vaca y leche de oveja, ¿vale? Eso sí, todo queso de pequeño productor, cortezas naturales, ganaderías propias, o sea, creo que va a ser un disfrute total, ¿vale? ¿Por qué se ha elegido estos quesos para ese maridaje? ¿Qué se ha valorado más en este? Bueno, un poco lo que se ha valorado es eso, es que sobre todo lo que queremos buscar es valorar el queso que elaboramos en la actualidad en la península, porque creo que elaboramos muchísimo queso, pero nos falta igual un poquito de cultura, de conocimiento hacia el producto, ¿vale? Y eso es mi labor, hoy presentar los quesos, decir de dónde son y ayudar un poco a describir organolépticamente cómo funcionan estos quesos en boca, ¿vale? Para ello, pues también hemos probado los vinos y hemos hecho una selección de quesos que se adapte también a esa tipología de vino que vamos a probar hoy, ¿vale? Vino sobre todo en la Sierra de Ronda. También, ya que aprovecho que eres un experto quesero, para hablar también de esa gran variedad que hay, ¿no? Que yo, es que cuando veo documentales y tal sobre el queso, que es que hay con todo, con tomillo, con no sé qué, bueno, con tantas cosas, es increíble, ¿no? Sí, bueno, al final el queso es cultura, y vamos a es cultura gastronómica, y vamos a decir que sobre todo en la península, en España, en cada zona en concreto se elabora una tipología de queso. Luego ya está también los quesos de autor, o sea, si podemos hablar denominaciones de origen, quesos tradicionales y quesos de autor. Y así, en España se podrían elaborar unos 800, 900 quesos diferentes. O sea, cuando siempre miramos al país vecino, Francia, en cuanto a queso, lo miramos como con un poquito de envidia, pero creo que es porque no conocemos todo lo que elaboramos. O sea, en España se elabora desde los picos de Europa en Asturias hasta las Islas Canarias. O sea, la diversidad geográfica y paisajística de nuestro territorio creo que es envidiable. Y creo que con estos quesos representan parte de ese territorio, de ese terroir que llaman los franceses. Así que hoy creo que vamos a disfrutar mucho. ¿Vamos a probarlos todos? Sí, 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 todos. Qué lujo hoy de cata. La verdad es que ha sido una iniciativa para daros la enhorabuena a todos los que participáis en ella y habéis hecho posible que se haga realidad aquí, que ya teníamos ganas de este tipo de evento. Muchas gracias, enhorabuena por este producto que de sesión. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar con uno de los comensales hoy en esta cata tan especial, y además yo sé que Fran es muy sibarita. Y bueno, pues, ¿qué te parece esta iniciativa que ha tenido nuestros amigos Noelia, Humberto, aquí en El Gaucho? ¿Qué te parece esta iniciativa? Bueno, como siempre, es gente muy buena y sabe hacer un trabajo espléndido aquí en Puerto Banús, en nuestra Marbella querida, y yo creo que va a salir fenomenal porque siempre lo hacen muy bien. Eso es un producto que a mí me encanta, yo lo tomaría todas horas, ¿no? Y bueno, yo soy además de las que de postre me gusta terminarme el vino con el queso. ¿Y tú, Fran? Bueno, yo también, a mí el postre, el queso me encanta. El vino, por supuestísimo, que me da igual que sea en la comida, en el desayuno, en la cena. Me da igual porque el vino me gusta blanco, tinto o rosado, me da lo mismo, pero más tinto rosado, más tinto y blanco. Pero la verdad es que me gusta la cata que van a hacer hoy porque es una cata especial, no es una cata que normalmente se haya visto, ¿no? El queso y el vino. Es una novedad y la verdad es que pienso que estará muy bien. Vamos a disfrutar todo por estos sabores. Seguro que sí, seguro. Gracias, Fran, me alegro mucho verte por aquí. A ti, Elena, a ti. Bueno, Noelia, como propietaria del Gaucho, también vamos a saludarla. Noelia, te quiero felicitar, ¿no?, por esa trayectoria que lleváis, unos grandes profesionales, y por esta iniciativa de esta cata. Bueno, ya sabes que nosotros siempre estamos, y más en invierno, haciendo eventos, nos gusta mucho, y en este caso muy especial porque colaboramos con Sabor a Málaga, que estamos muy a la labor de explotar todos los productos kilómetro cero de la zona, y hoy tenemos acá una representante técnico de Sabor a Málaga, María Molino. María Molino, encantada de saludarte. Igualmente, y encantada. Por supuesto, nuestra Málaga que no nos la toque, que tenemos aquí unos sabores y tenemos, bueno, estos pueblecitos entrañables que elaboran queso, que elaboran productos que hay que conocerlo, ¿no? Hay muchas personas ya que apuestan por Sabor a Málaga. Claro, muchísimas personas que además se suman a este paraguas promocional de la Diputación, que lo que intentamos también es fomentar todo el tema de empresa agroalimentaria, el sector agroalimentario tan importante en el interior también de la provincia, para evitar el despoblamiento, lo que tú dices, ¿no? Empresas muy pequeñitas que se dedican a producir
pues todo tipo de productos, no solamente quesos, vinos, mieles, tenemos productos que son una maravilla, la verdad que da gusto conocerlo y agradecer también este tipo de iniciativas, que lo que hacemos pues eso es intentar también acercar mucho el producto a la restauración, que son dos de los grandes pilares de nuestra provincia, y todas estas iniciativas son maravillosas, así que agradecida y nada, encantada de estar aquí con vosotros. Pues enhorabuena por llevar los sabores de Málaga a todos sitios. Muchas gracias, Noelia, por atendernos siempre a los medios y darnos también siempre esa calurosa bienvenida. Gracias. Gracias a ti. Nos vamos ahora a publicidad, pero volvemos enseguida con más temas de actualidad. El nuevo Electrochollo San Pedro ya está abierto en Avenida Ruiz Picasso, junto al nuevo Mercadona. En Electrochollo vamos a hacerte la vida más cómoda. Nueva exposición de 1000 metros cuadrados con una amplia gama de descansos, sofás y muebles de cocina. Además de nuestros electrodomésticos, televisores, menaje y pequeños aparatos domésticos al mejor precio. Póngase cómodo en el nuevo Electrochollo San Pedro en la Avenida Ruiz Picasso. Electrochollo, no pague más por lo mismo. Electrochollo.net. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide. En el restaurante Nuevo Reino, disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle Benabola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167. La Venecia, los mejores gelatos artesanos hechos de productos e ingredientes naturales elaborados a diario. Algunas de las propuestas, gelato de piñones, de pistacho y algunos clásicos como fresa, vainilla y chocolate. Muchos sabores auténticos. Disfruta de nuestras creaciones en pleno corazón de Puerto Banús, junto al Gaucho y en Marbella, en la Plaza África. La Venecia, pasión por el gelato. Del 4 al 14 de noviembre se celebra en Marbella la Feria de Interiorismo, Diseño y Alta Decoración, un montaje innovador y exclusivo, con 46 espacios en los que participan más de 150 firmas junto a los más importantes galeristas y diseñadores. Visítanos de 12 a 8 de la tarde en Art Marbella y Marbella Design en el Palacio de Ferias y Congreso de Marbella. Visita nuestra página web www.marbelladesignfair.com.
Desde 1974, en Dani Decoración creamos espacios únicos para amueblar y decorar toda tu casa con una gran variedad de tejidos de las mejores marcas. Y ahora puedes convertir tu terraza o jardín en un complejo vacacional con la pérgola bioclimática y disfruta todo el año. Visita nuestra tienda y elige a tu gusto. Contamos con taller propio, donde elaboramos tapicería y cortinas. Tenemos un departamento donde nuestros interioristas realizarán sus propios proyectos. Estamos en San Pedro de Alcántara, carretera de Ronda, polígono La Quinta 11A, teléfono 952-78-1288. Nuestra página web www.dairedecoracion.com. No tires la mascarilla al inodoro. Acosol, más que nunca, cuida de ti. Bienvenido a esta Feria del Arte y de la Decoración, que se presenta un año más en Marbella, porque es la cuarta edición y la sexta ya de Art Marbella. Así que vamos a ver muchas cosas nuevas, muchas novedades, y podemos disfrutar de todos estos espacios. Así que ya lo habíamos anunciado previamente con una entrevista que le hicimos al director, al señor Alejandro, pero hoy vamos a tener muchas más entrevistas, también con los stands y con los patrocinadores principales. Y bienvenidos a esta feria, que no va a tener desperdicio ninguno, vamos a aprender muchísimo y vamos a disfrutar. Así que espero que nos veáis este reportaje, que estoy segura que os va a gustar muchísimo. Bueno, que ya anunciábamos días anteriores, previos a la inauguración de Marbella Design y Art también, que se presenta en esta edición, y que, bueno, ya está todo preparado para comenzar la inauguración. Hablamos con el director del Palacio, el señor Luna. Miguel, buenas tardes. Por fin ya llegó el día, ¿no? Esperado. Muy buenas tardes, Elena. Pues nada, ya llegó el día, ya como tenemos aquí muchísimas personas que vienen a visitar, la gente experta en arte y en diseño, y la verdad es que estamos muy contentos porque hay una afluencia de público muy grande. Yo he estado hablando con el promotor, el director de la feria, y le he dicho que este mes de noviembre, aunque parezca mentira, octubre-noviembre, pero sobre todo este principio de noviembre es muy bueno. ¿Por qué? Porque en Marbella sí, tenemos sol, playa, pero ya por la tarde hace fresquito para estar en la playa bañándose, entonces la gente aprovecha para venir y gustar y ver y disfrutar de todo esto. El que no le gusta el arte, siempre hay cosas que le gustan. Además hay un bar que el que no puede venir y tomarse su cervecita o su cava o su vino, lo que quieran tomar. Es decir, muy contento, la afluencia de público es muy grande. Inauguramos ahora a las 7, dentro de media hora, y esto ya, como veis, está entrando mucha gente y muy contento. Ha quedado muy bonito, hay que decirlo, muy bonito, y espero y aprovecho que la gente pueda disfrutar de este evento de Marbella, que continuaremos con ello y no pararemos de seguir haciendo eventos hasta final del año, y después empezaremos el 2023 también. Es muy bueno, te doy la enhorabuena, y tenemos muchos días para disfrutar, que es del 4 al 14, hoy es el primer día, así que a partir de mañana ya todo el mundo que disfrute de esta feria internacional, una feria maravillosa que habéis montado con mucho cariño, y eso se nota siempre. Enhorabuena. Sí, exactamente. Es del 4 al 14, es decir, desde hoy jueves hasta el domingo de la semana que viene, pueden venir y disfrutar. Y te digo una cosa, hay muchas personas que no son entendidas en esto, en arte, muchísimas, pero cuando vienen hay cosas que les gustan, porque dentro del arte hay muchísimas cosas que te llama la atención, y hay cosas increíbles dentro de cuartos de baño, que de pintura, de abstracto, de todo. Es decir, que la gente puede disfrutar. ¿Y qué hacer en Marbella? Pues venir al Palacio Feria de Congreso, que no solamente estamos por las vacunas, ya estamos con los eventos, gracias a Dios, y ya llevamos 3 meses con eventos y congresos. Pues muchas gracias, vamos a dar fe de ello. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias. Bueno, los mellizos, que tienen todo el arte del mundo, tienen que repetir también feria
de la decoración, del arte, del diseño. Aquí están los mellizos también un año más. Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Me alegro muchísimo de veros. Pues, todo, ¿eh? Acabas de decir un eslogan fabuloso, ¿eh? Más arte que nada, más arte que Marbella del arte, que estamos con Marbella Design y del diseño. La gastronomía es un arte y hay que reconocerlo. Todo acompaña, si os dais cuenta, cuando salimos a un restaurante siempre nos fijamos en muchas cosas, el diseño que tenga el restaurante y la forma de trabajar, ¿eh? Y aquí estamos un año más haciendo aquí en Marbella, apoyando un poquito también. Ha quedado precioso, ¿no? Que me habéis montado las mesas y tal. Tiene como un aire parisino, no sé, es muy bonito. Por otra vez lo hemos visto más de playa, con la arena. El año pasado lo hicimos más marinero, más de playa, con la arena que hicimos en el suelo. Este año está simulando más también como una caseta de feria también, como se puede interpretar. Y una barra hexagonal que hemos hecho. Lo hemos hecho diferente también a otro año para que se vea bonito. ¿Qué es lo que vas a destacar de la gastronomía en esta Feria del Arte? Hombre, también en la gastronomía nosotros también lo que destacamos nuestra parte de los productos nuestros, cuando venimos aquí traemos una selección de platos un poquito más selectos también, ¿no? Un tartar de atún, unos mejillones en escabeche, todo uno con encurtido, unos platos más seleccionados y más detallosos también, otra preparación diferente. Y lo que no puede faltar es el violín, un buen jamón aquí. Sí, nunca en ningún restaurante puede faltar un buen jamón, como falta el jamón, el vino, la cerveza, hay que cerrar. Del 4 al 14 que vaya hasta a tope, así que yo deseo también mucho éxito. Este año hemos empezado muy bien. El año pasado fue un poquito más complicado por el tema del COVID, pero este año ha sido escandaloso, ni punto de comparación con el año anterior. Qué alegría, ¿verdad? Pues sí, pues sí, da alegría, se nota, en el ambiente se nota. Parte de vuestro equipo aquí, el equipo, tengo medio equipo en el restaurante y medio equipo aquí, estamos divididos. Bueno, felicidades a todo el equipo, a los mellizos, y que bueno, que vaya bien esta feria y que nos veamos mucho. Pues muchísimas gracias por venir a saludarnos, muchas gracias. Bueno, hablamos con una mujer empresaria, una mujer que siendo joven empezó desde el principio, desde el comienzo, todas las fases que lleva una restauración, y hoy por hoy, pues encargada, la directora de los restaurantes, de algunos de los restaurantes de los mellizos. Melanie, la verdad es que enhorabuena. Hola, porque desde muy joven has aprendido el oficio desde lo más bajo, ¿no? Hasta ascender ya a conocer toda la faceta de un negocio, ¿no? ¿Cómo ha sido esa faceta? ¿Ha sido difícil, Melanie? Hombre, difícil sí. Pero como todo, ya digo, nosotros trabajamos en familia, en grupo, igual que yo, también están mis demás primos que son 9, o sea, somos 10 en total, y gracias a los padres que nos han echado un cable y han estado con nosotros y entre nosotros también hacemos piña, charlando, conversando las cosas que a lo mejor tenemos dudas, contrastando dudas, la verdad es que sí, que nunca, que hemos hecho piña y entre todos nos hemos ayudado, y si tienes esa ayuda, va todo fantástico. El estímulo, ¿no?, al personal, tenéis mucho personal, ¿no? ¿Cómo se consigue transmitirle estímulo, ganas de trabajar, que no desfallezcan por mucho trabajo que haya? ¿Cómo se consigue? Pues yo pienso que lo que tienes que conseguir es la fidelidad de ellos, que sean fieles, y eso se consigue siendo buenas personas con ellos y cada día, eso es el día a día y el trato, el roce hace el cariño, y aparte sobre todo venir con buena energía y con muchas ganas de trabajar y ser tú la persona que potencia y trabajar con ellos, y definitivamente el roce hace el cariño totalmente. Y el ejemplo que tú das también trabajando, sí, a pie también. A puntillas con ellos. Totalmente, sí, sí. Bueno, ¿qué te parece este Palacio de Congreso, en lo que has convertido desde el 4 al 14, qué te ha parecido? Pues me ha encantado. El año pasado estaba bonito, pero este año lo han superado una vez más y me ha encantado porque le han dado un toque de elegancia, práctico para el cliente, para que pueda consumir, para nosotros dar ese servicio a todos, y la verdad que este año se han superado. Enhorabuena a todos, de verdad. También a vosotros, sí, porque ahí estáis y va a ser unos días muy buenos, aunque no habéis parado, porque los mellizos ya es un referente en toda la costa para los extranjeros y para los españoles. Así que enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias. Y de verdad, que estamos encantados de estar aquí con vosotros. Bueno, pues yo más todavía. Te quiero, Mela. Y yo a ti.
Hablamos ahora con un gran empresario, se trata de Manís. Ese verano, casualmente también lo hemos entrevistado en algunas galas, pero con otro concepto, ¿no? Que era la Alta Joyería, que es una preciosidad, pero en esta ocasión con esta feria de arte, de decoración, pues teníamos que hablar con Manís porque él ha montado todo lo que es la Dolmónica y que tiene una empresa precisamente de eso, ¿no? Sí, nosotros tenemos una empresa, se llama QM Modular, que es número uno en India, que trabaja en muchísimo estilo y tipo de luces, de LED y también en tractores y demóticas. Y habéis montado aquí, me dice, 17 stands. Sí, nosotros hemos colaborado con mucha gente y más o menos estamos con 15 espacios, 15, 17 espacios. ¿Y cómo ha sido montar todo esto? Muy bien, ha sido una experiencia muy buena trabajar con todo excelente interior designers del mundo y especialmente los mejores gente de España. Es una gran experiencia. Hemos a... ¿Son los principales patrocinadores de este evento? Sí, nosotros somos uno de los patrocinados y principales de evento. ¿Está en vuestro próximo objetivo montar tienda en Marbella? Sí, nosotros queremos abrir una tienda de nuestro demótica como un centro de experiencia aquí en Marbella. Pues enhorabuena, que me encanta de saludarte. Gracias. Bueno, vamos a hablar con algunos empresarios que ya asisten a esta cita, están aquí en la inauguración y ellos, bueno, pues como grandes empresarios, pues están acostumbrados a mirar decoración, arquitecto, habéis montado, desmontado negocio, estáis muy acostumbrados, Noelia, cuéntame cómo ves esta... Así es parte de nuestro trabajo, ¿no? Siempre montando, desmontando, mirando la moda, pero es un todo, ¿no? Todos los negocios también tienen que estar siempre... hechos a la moda de la arquitectura, ¿no? De lo que se lleva, este tipo de sillas, este tipo de paneles, todo. Entonces nos incumbe, claro que sí. Yo le veo un nivel alto y además que cada año mejor, le decía Alejandro, cada año lo veo mejor, veo más gente, mucha... El primer año la gente no sabía, Marbella, ¿qué es? No saben, pero este año hay muchas repercusiones en la radio y no tanto quizás de publicidad, sino que de boca a boca. Hace muchísimo también, Fran, como también como empresario y como también un ciudadano más de Marbella, que te consideramos así, porque tú más también Marbella, como Noelia, Humberto, todos, amamos Marbella, ¿no? Aquí faltaría un poco la canción, ¿no? Bueno, alguna vez hay que ponerla, pero bueno, no pasa nada, que yo soy ciudadano marbellí, por si no lo sabíais, ¿eh? Que yo, aunque esté aquí, esté en Madrid, pero yo soy de aquí y mi carnet sigue aquí, o sea, eso sí. Bueno, sí, la verdad es que es una feria muy bonita este año. Me estaba comentando un amigo mío que estaba en la entrada que este año es una feria preciosa, que se ve que la arquitectura de la feria ha ido mejorando año a año y esperemos que sea una feria que sea internacionalmente, aunque no esté en Madrid, como suele ser en IFEMA, pero que esté en Marbella, la gente pueda venir igual aquí. Disfrutéis de todos los espacios que hay, que son muchos, son 3.000 y pico metros de exposición, así que disfrutarla. Muchas gracias por atender. Una moto. Chao. Hablamos con el señor Simón Ventura, que representa a Alessandra, y buenas tardes, que estamos aquí en la inauguración y vemos cosas que nos han sorprendido, ¿no? Como esta caja fuerte donde ahí nadie nos va a robar nuestros caudales. Cuéntame. No podía faltar para traer a Marbella una de nuestras piezas estrella y como no, pues la hemos traído para que toda la gente la vea y están todos alucinando, la verdad, porque es algo que no encuentras en ninguna parte. Ahora mismo procedemos a abrir la caja. Pisamos la llave y abrimos, es como un armario, es increíble. Y luego ver, todo ordenado. Enfocas. Claro, esto es para guardar las joyas, relojes y se puede personalizar como el cliente quiera. Tenemos más de 50 acabados en piel
y si un cliente quiere su propia piel o su propia tela, nosotros la podemos personalizar como él quiera. Y es totalmente segura, es imposible que no vaya ningún caco a abrirla, ¿no? Obviamente es totalmente segura, la utilizan profesionales de la industria de la relojería y de las joyas, es de nivel 4 y la verdad es que es imposible abrirla. Bueno, enhorabuena por este proyecto y bueno, ya sabéis, ¿no? Si queréis asegurar bien vuestros cabales, aquí tenemos algo único en esta feria de arte. Gracias. Muchas gracias. Art Marbella, pues también expone aquí, no por el nombre que es Art Marbella, Marbella Design, pero ellos tienen su galería propia junto a una cafetería, aquí muy cerquita además del Palacio de Congreso, y son grandes amigos, además de grandes profesionales, y queríamos también hacerle una nota a ellos que se lo merecen. Este aquí está Máximo, Giuseppe, y también tenemos un artista también, sí, ¿no? Sí, nuestra artista, Pilar Sacarra, que nos ha venido a encontrarlo y a ver su obra expuesta en prima fila. Nada, muchísimas gracias. Como siempre, estamos aquí. Una noche maravillosísima, una noche de preview, como se dice, es un adelanto de lo que será una gran feria internacional. Ya se preanuncia una grandísima feria, porque hay que decirlo, es una feria internacional de arte, pero de design. De hecho, estamos con el Marbella Design. Tenemos también otra artista, que es una de los artistas junto a Pilar, Wendy Van Putten, con lo cual nos alegra, ¿verdad, Máximo?, que haya artistas que atiendan a las inauguraciones, porque en fin de cabo, lo digo siempre, los reales protagonistas son ellos. Wendy Van Putten, presentamos alguna obra realmente con una textura, con una matericidad realmente enfocada al mundo del diseño, al mundo della decorazione. Por lo que es la obra de Pilar Sagarra, artista de reconocida trayectoria internacional, que quiero que ella misma pueda hablar, porque también su obra, por un lado, tiene un enfoque, aunque no quiero equivocar cuando se diga decoración, pero también hay un enfoque a la decoración. Una decoración, pero que nos quiere también comunicar muchas cosas. Y creo que la persona indicada es Pilar, que puede hablarlo. Pilar, defínenos tu obra y por qué has elegido estas para exponer aquí. Bueno, pues no sé, es para comunicar algo, ¿no? Entonces es un poco autobiográfica y agradezco a Excellent Gallery que me haya presentado las dos obras. Cuéntanos qué materiales ha utilizado. Yo quiero representar en ella. Estas obras pertenecen a la serie Pensamientos que viene después de Alegría de Vivir. La Alegría de Vivir, hice un libro que se editó en el 2019, en el cual pues es el amor a la vida y lo cotidiano, lo que todo eso es muy importante, por lo menos para mí. Entonces, aquí presento estas dos obras que son Amor a la vida y Pensamientos y preguntas, que es amor en realidad a la naturaleza en su más amplio sentido, ¿no? Porque en esta obra de la madre con los niños está envuelta por la naturaleza, está la naturaleza en todas las imágenes. Y el otro pues es lo que se pregunta una madre cuando tiene que coordinar su trabajo con la familia. Es una maravilla, bueno. Enhorabuena, porque realmente la has plasmado, ¿no?, lo que tú querías transmitir a través de tu corazón. Muchas gracias. Mi historia es un poco más cortito, pero mis obras son es un tema de minerales, de naturaleza, y los colores azul, que es mi pasión de pintar. Yo he hecho un azurit, es un mineral abstracto, es el azul. No te preocupes, que después tendrán recursos, sí. Es una preciosidad, ¿eh? Muy matérico, muy fuerte, sí, ¿no? Es un poco diferente y tiene mucho profunda por la resina.
no sé, y con mucha textura y hay muchos detalles. Cuando acercas, lo ves mucho detalles y este me encanta hacerlo. Eso que quería decir, lo que me encanta más de su obra es propio eso, que ha sabido trasladar en una lienzo, en este caso madera, lo que es una ametista, una piedra, un cristal de verdad, lo ha sabido transmutar en una obra. Y no quitando la pieza de la naturaleza, haciéndola ella. Esto me encanta mucho. Hablando de Massimo y hablando de Pilar, cuando me surge un link, que como se dice en término en este vocabulario moderno, un link, cuando Pilar hablaba de la naturaleza, que evidentemente ella quiere comunicar en su obra, evidentemente Massimo también con su obra, y podrá hablarnos, habla de la naturaleza, hablando siempre de los animales, ¿no, Massimo? Por la obra que tú presentas en este caso. Como pero siempre, este año he presentado, oltre a los animales, como que era mucho tiempo que no podía pintar, por eso que no tengo mucha obra nueva, pero esto, esto señor que se va en cerca de encontrar su universo, me encanta mucho. Quería trasladar mi personalidad de otra vida que estaba buscando su calle de casa. Pues de verdad es una maravilla decirle a todo el mundo que pase a visitaros, porque merece la pena. Son obras que te atrapan, son obras que tienen el corazón, tienen alma, tienen vida, como esos animales de Massimo y como Pilar y Wendy. Y muchas gracias por atendernos a todos. Giuseppe, Massimo, gracias. A ti, buenas tardes a todos. Bueno, estamos en un stand muy acogedor, ¿eh? Estamos aquí encantados. A ver quién nos levanta luego de aquí con lo gusto que estamos. Que tenemos hasta una chimenea virtual. Bueno, aquí las arquitectas, que son tan reconocidas por algo, ¿no? Y es por su trabajo, su labor, su ingenio. Qué bonito lo que ha montado. Ya no anunciabas algo en la gala de Remedio, pero no me esperaba lo que estoy viendo. ¿Cómo ha sido? Lo primero, muchísimas gracias por venir, por estar aquí, por visitarnos. Me encanta y me alegro muchísimo que os guste. ¿Cómo ha sido todo esto? Pues la verdad que ella ha sido mi inspiración, porque ella es Galé Muset, que tiene una empresa maravillosa que se llama Saga Homeware, especializada en realizar ropa de cama y ropa de baño. Y el año pasado yo le dije, Galé, ¿tú quieres estar conmigo en Marbella Design? Y la pilló todo muy justo. Y no pudo, pero este año me llamó ella y me dijo, Susana, este año quiero estar contigo. Y entonces dije, venga, pues vamos a hacer una habitación, un dormitorio con un baño, algo donde ella también pueda presentar su producto de forma interesante. O sea, que todo empezó con ella. Al pensar en una habitación, en un dormitorio, yo pensé o me di cuenta de la importancia para mí, de verdad, que es tener sueños. Creo que es lo más importante en la vida, tener un sueño, luchar por él y conseguirlo, porque cuando lo consigues eres feliz. Y entonces para mí lo que he querido recrear con este espacio es que quiero invitar a todo el mundo a realizar un viaje onírico con el cual pensamos en nuestros sueños, hemos realizado una habitación maravillosa que creo que invita a soñar, a descansar. De aquí he creado luego un vestidor también muy bonito, que lo comparo con ese momento de la lucha. Sí, que son tres espacios en uno, ¿eh? Son tres espacios en uno. En el vestidor, pues es ese momento en el que te estás cambiando, que hay mucho movimiento, y yo lo comparo con ese momento de lucha, ¿no? Cuando tienes un sueño, tienes que luchar por él, tienes que ser resiliente, tienes que, no te puedes dar por vencida en la primera dificultad. Y luego, cuando ya por fin consigues alcanzarlo, te sientes feliz y en paz. Y por eso he realizado un baño, que es un oasis, donde también hay una chimenea, donde hay una obra de arte, donde hay una maravillosa ducha de masajes. Y esto ha sido todo. Y bueno, y luego, como a mí me encanta diseñar, pues he diseñado absolutamente todo lo que veis. O sea, la ropa de cama también está personalizada con ella y conmigo. Todo lo que veis. Es muy interesante también. En la entrada tenemos una novedad, ¿no? Que es podernos secar sin necesidad de toalla. Bueno, aquí a tu amiga no sé si le va a gustar mucho esto, que no necesitamos la toalla, ¿eh? Pero no. Bueno, tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo, y como complemento es algo maravilloso. Claro, pues, imagínate que tenemos invitado en casa y no queremos sacar nuestras toallas. Pues lo ponemos aquí en este secador y ya está. Y ya está. Y dejamos nuestra toallita ahí guardada. Luego os lo enseñaré porque es maravilloso. Pues enhorabuena. Gracias. De verdad, estoy encantada. Lo que quería comentar también es que también lo que he querido también enseñar es
la maravilla de la tecnología que tenemos ahora, no solo con el secador corporal, sino con todas las cosas que tenemos. Tenemos un bar que desaparece, tenemos una obra de arte. Sí, ahora mismo lo hago desaparecer. ¿Un, dos, tres, desaparece? Sí. Venga, tú diga. Espera. Venga, vamos a hacerlo desaparecer. Un, dos, tres. Y otra cosa mágica que hemos querido enseñar aquí también. Y así nadie sabe que hemos estado de fiesta toda la noche. Otra Muy cosa bien. Mágica que hemos querido también enseñar es, por ejemplo, estas cortinas. Porque hoy en día todo se puede programar, con lo cual aquí tenemos también, a golpe de dedo, a chasquido, también el efecto. Y todo lo he querido acompañar porque también he decidido, porque creo que el arte es importantísimo en cualquier casa. Como esto tiene mucho que ver, este concepto de esta vez, con la luz, el sonido y la imagen, he elegido a este artista maravilloso, que es un Ripollat, que trabaja sobre todo con luz. Entonces ahora os voy a enseñar lo que ocurre con él. Es un espejo o, cuando se enciende, pues en este caso es una metralleta. Yo he puesto la metralleta porque, por esa idea de luchar por tus sueños, porque creo que es importante. No tiene que ser una metralleta algo, pues eso, que lo veas con muerte tal, sino por lucha, que tienes que luchar y ser resiliente. Pues enhorabuena, de verdad, me he quedado, como se dice, con la boca abierta, porque me he quedado impresionadísima, de verdad, felicidades. Y bueno, que vaya muy bien todos estos días, gracias. Mil, mil gracias a vosotros por venir, gracias. Estamos a Tamara Delgado y estamos en un espacio muy bonito. Ella es la diseñadora, así que nos va a hablar de su diseño. De verdad que es algo muy original, yo creo que es único en el mundo. Estamos encantados, ¿qué tal? Sí, la verdad que ha tenido mucha aceptación. O sea, el toque diferenciador que hemos hecho ha sido el elemento curvo y sobre todo que con el material de Sapien Stone, que es un porcelánico italiano, que normalmente es un material que no creíamos que íbamos a poder hacer una curva, ¿no? El poder, como la invitación a doblarlo. Y entonces es lo que hemos conseguido con todos los arcos y la verdad que muy, muy contentos con el resultado y con la aceptación que ha tenido hoy. ¿Dónde se encuentra la empresa y cómo se puede uno poner en contacto? En Madrid, estamos en Madrid, todo el equipo, sí, hacemos proyectos a nivel nacional, pero el showroom principal lo tenemos en Madrid. ¿Es el único diseño, por ejemplo, así en otros colores, en otro tipo de...? Cuéntame un poco cómo funcionáis, ¿no? Porque este diseño es súper original, es algo único, ¿no? Pero a lo mejor, pues sabes que he jugado mucho con los colores, con el espacio que tenemos, me imagino que es a esa medida, ¿no? Claro, la diferencia que tenemos nosotros es que hacemos todo completamente a medida. O sea, ya tanto en materiales que no tienen que ser previstos para el mobiliario de cocinas e incluso el diseño. Entonces, cada diseño es a medida, cada proyecto es muy exclusivo y tratado desde una manera única. Entonces, colores, pues todo lo que nos ofrezca el material, en este caso que es de la marca Sapien Stone, tienen cantidad de colores, cantidad de diseños que podemos utilizarlos y la forma de cómo llevarlo a cabo, pues también depende un poco del cliente, del tipo de casa y... ¿Qué te inspiraste para hacer esto, ¿no? ¿Y por qué pensaste que podía hacer algo original, bonito y que podía gustar al público? Pues sinceramente fue en el mar. El pensar en esa ola, esa cresta de la ola que tiene esa curva y las ganas de hacer ese proyecto diferente, ¿no? Fuera líneas rectas, fuera lo que hasta ahora hemos visto, fuera lo correcto. Y fue eso, el decir, bueno, pues desde el suelo empieza a emerger esta línea curva que es la ola. Igual que pasa con la cocina grande, ¿eh? Entonces desde el suelo se funde
y empieza a salir con el mismo material esa ola. Y a partir de ahí... Vamos a irlo mostrando a cámara. Por ejemplo, aquí vemos que está lo que es el fogón, ¿no? Lo que es la donde vamos a cocinar, que lo vemos aquí, que aquí pues no se vería, no sé, esto va eléctrico, a gas o cada uno como quiera, ¿no? Sí, lo que y es aquí he aprovechado todo el espacio, ¿no? Como una isla en la cocina, ¿no? Y todo es en porcelánico. Todo en porcelánico. Toda la gola, toda la puerta, todo el zócalo. Todo el espacio que hay dentro de lo que vemos, ¿no? Sí. Y aquí, por ejemplo, pues vemos lo que puede ser el fregadero. Por ejemplo, y en este lado, vamos a ver los artillos. Súper cómodo, parece súper fácil todo. Está todo recogido, quedaría todo, todo recogido. La pared, y aquí me ha coordinado, podemos tener todas nuestras cosas. Es una maravilla, esto es una maravilla, de verdad. Ya vamos a soñar con esta cocina. Sí, ojalá que todo el mundo piense lo mismo. Enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias. Juan Luis Grafulla también está aquí en este espacio tan bonito, es el director general de estos Grec que estamos viendo tan divino y que yo le decía a la diseñadora, ya estoy yo enamorada de este espacio, de esta cocina. Tienes buen gusto. Pues enhorabuena por su producto, pero quiero que me lo desarrolle un poco más, que me cuente cómo hacéis este material, lo que hoy por hoy demanda el público, qué es lo que queremos todo para nuestro hogar. Hombre, yo diría que en realidad lo que estamos intentando hacer ya hace unos años es romper el paradigma de que la cerámica era siempre algo rectangular, era 40x40, 40x60, y vamos a grandes formatos que nos permite cortarlo y hacer curvas, hacer movimientos, hacer cosas para que la cerámica vean. Por eso aquí el día que se habló con Scenium de que iban a colocar algo y me enseñaron el proyecto que iban a hacer, todo lleno de curvas y todo eso, y dije, mejor por la cerámica no es posible. Sí es posible con esta cerámica, podemos cortar y podemos hacerlo de forma que quede así. Y estoy muy, muy orgulloso, muy contento de haber colaborado con Scenium en esto y que el producto nuestro de Sapiens Stone, que es del grupo italiano Iris Cerámica, pues pueda lucir como está luciendo. Soy unos visionarios del futuro porque todo avanza, hay muchos cambios en los hogares, en los negocios, y hay que innovar, ¿no? Y me parece que sois una empresa que apostáis por ese siglo en el que estamos y lo hacéis genial. Así que enhorabuena, felicidades por vuestro producto. Pues bien, muchas gracias. Y decir también que nuestro producto se produce en una fábrica en Italia, es un grupo italiano, como he dicho antes, con una emisión de cero total de CO2. No contaminamos nada la atmósfera. Y en eso es una, para nosotros ha sido un caballo de batalla que llevamos muchos años como grupo haciéndolo y que hoy estamos orgullosos de hacerlo, de poderlo conseguir. Y todavía en este próximo año inauguraremos la primera fábrica mundial con hidrógeno verde para que la contaminación sea todavía menor. Me apunto a esa inauguración, que tiene que ser una maravilla, Será hay que apostar por lo sostenible y ellos son pioneros en ello. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Es el momento de hacer una pausa, nos vamos a publicidad. El nuevo Electrochollo San Pedro ya está abierto en Avenida Ruiz Picasso, junto al nuevo Mercadona. En Electrochollo vamos a hacerte la vida más cómoda. Nueva exposición de 1000 metros cuadrados con una amplia gama de descansos, sofás y muebles de cocina. Además de nuestros electrodomésticos, televisores, menaje y pequeños aparatos domésticos al mejor precio. Póngase cómodo en el nuevo Electrochollo San Pedro en la Avenida Ruiz Picasso. Electrochollo, no pague más por lo mismo.
electrochollo.net. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide. En el restaurante Nuevo Reino, disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle de la Bola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167. La Venecia, los mejores gelatos artesanos hechos de productos e ingredientes naturales elaborados a diario. Algunas de las propuestas, gelato de piñones, de pistacho y algunos clásicos como fresa, vainilla y chocolate. Muchos sabores auténticos. Disfruta de nuestras creaciones en pleno corazón de Puerto Banús, junto al Gaucho y en Marbella, en la Plaza África. La Venecia, pasión por el gelato. Del 4 al 14 de noviembre se celebra en Marbella la Feria de Interiorismo, Diseño y Alta Decoración, un montaje innovador y exclusivo, con 46 espacios en los que participan más de 150 firmas junto a los más importantes galeristas y diseñadores. Visítanos de 12 a 8 de la tarde en Art Marbella y Marbella Design en el Palacio de Ferias y Congreso de Marbella. Visita nuestra página web www.marbelladesignfair.com. Desde 1974, en Dani Decoración creamos espacios únicos para amueblar y decorar toda tu casa con una gran variedad de tejidos de las mejores marcas. Y ahora puedes convertir tu terraza o jardín en un complejo vacacional con la pérgola bioclimática y disfruta todo el año. Visita nuestra tienda y elige a tu gusto. Contamos con taller propio, donde elaboramos tapicería y cortinas. Tenemos un departamento donde nuestros interioristas realizarán sus propios proyectos. Estamos en San Pedro de Alcántara, carretera de Ronda, polígono La Quinta 11A, teléfono 952-78-1288. Nuestra página web www.dairedecoracion.com. No tires la mascarilla al inodoro. Acosol, más que nunca, cuida de ti.
Bien, pues tenemos un tema muy bonito y es que cuando se trata de galas benéficas para ayudar a un colectivo, a una serie de personas que vienen pues muy bien esa ayuda, ¿no? Además cuando se trata de formación, ¿no? De personas que tienen una discapacidad pero que están bien para desarrollar un empleo, ¿no? Algunos pues valemos más por una cosa y otros más para otra, ¿no? Pero eso nos pasa a todos, ¿no? Entonces, bueno, pues Fundatur lo que hace es también pues poner a estas personas con una minusvalía, ponerla a desarrollar un trabajo. Entonces, antes, previamente, van poniendo a ver en qué sitio puede adaptarse mejor, le puede ir mejor, y al final esta persona pues está súper realizada, tiene su trabajo y ellos se sienten útiles, se sienten muy bien, como nos pasa, ¿no? Ese es el día a día, ¿no? Y es somos personas todos que necesitamos estar realizados, ¿no? Todas las personas. Y aunque tengan minusvalía o no las tengan, ¿no? Pero eso es así en la vida. Y ellos hacen esa labor, ¿no? Esa labor la hace Fundatur, llevan muchos años y que, bueno, nos encanta lo que hace. Hemos estado en la gala para apoyarlo, ha sido una gala muy bonita, en la cual pues también hemos conocido personas que no conocíamos. En esta gala pues había también un invitado muy especial que era el protagonista de la noche, que es Emilio, que lo hemos entrevistado, parece una persona fabulosa. Y que, bueno, pues damos la enhorabuena a todo este colectivo, a todos, ¿no? Y para que tengan esa fuerza, esa energía, esa seguridad también en sí mismo, para que se desarrollen como se tengan que desarrollar, ¿no? Cada uno, pues con sus dones, algunos tenemos uno, otros tenemos otro. Bueno, de todas formas, esa gala ha sido un exitazo porque no podían entrar más personas por los aforos y tal, pero muy bien, había también su filacero, doña Remedios del Río, que es la presidenta de dicha asociación, fundación, pues la ha hecho muy bien, ella la verdad es que tira de mucha gente y que todo el mundo la apoya, así que un beso muy grande y que siga así, que se siga apoyando muchas personas solidarias que apoyen estas causas. Vamos con la gala, tenemos entrevista y tenemos de todo, todo el reportaje, incluso los premios. Hoy nos encontramos en el Hotel Villa Padierna, donde se está ya recibiendo a los invitados para esta gala a favor de Fundatur. Vamos a darle la enhorabuena en primer lugar a doña Remedios del Río, que por esta convocatoria tan exitosa, que está completo. Ha tenido que poner un cartel y todo de que está completo. Buenas noches. Bueno, buenas noches. No sé lo que creían la gente, pero era imposible. Estamos muy contentos porque lo estamos pasando muy mal por la pandemia. Entonces, esto es el primer pistoletazo de salida para recuperarnos. Entonces, aquí en estos tres que estamos, en el fondo, somos bastante importantes. Él es el tutelado nuestro, que va a explicar cómo ha llegado a estar, cómo está. Se llama Adrián y él, luego ahí en el escenario, va a ser la primero que hable de nosotros y yo creo que va a decir hasta que nos quiere y demás. Yo, desde antes de la Constitución, estoy luchando por personas que tienen algunas minusvalías, pero que son maravillosas y que hoy día, gracias a Dios, por el trabajo apoyado, con la ayuda y todo eso, pues son unas personas que entran un sueldo, lo mismo que cualquier otro, incluso pagan Hacienda. Si pudiéramos evitar que pagaran Hacienda sería maravilloso, pero pagan hasta Hacienda y ayudan mucho a su familia. Y luego al lado mío tengo una persona que, aunque ya sabéis que es el divino Hoffman de canciones, para mí es mi amigo divino, porque nunca me falla, es generoso. Y aquí lo tenéis y vais a ver de lo que es capaz por amor prácticamente, con que yo el amor me parece la cosa más importante del mundo, sobre todo el amor amistoso. Y entonces esto que tengo a mi izquierda es algo maravilloso, con que le podéis preguntar a él si me quiere también. Vamos a dar primero a Adrián, el broche de oro lo vamos a poner contigo. Adrián, bueno, pues enhorabuena, es una noche especial, una gala muy bonita, que todos estamos muy elegantes. Y bueno, cuéntame un poquito en qué te vas a inspirar para el discurso que vas a dar a continuación, con muchos invitados que te van a escuchar. A ver, antes de nada, quiero comentar que mi nombre no es Adrián, que es Emilio. Pero bueno, no pasa nada por la confusión porque da igual por el nombre que tengamos cada uno, que si lo cambiamos de vez en cuando no pasa nada tampoco. Pues
Pues el discurso que voy a comentar lo he preparado esta mañana con una de las personas que está también en Fundatul, con Vanessa. Entonces, lo que he hecho ha sido dar algunos matices para que quede de una manera que cuando lo esté retratando, que no sea nada de desesperación, que no sea nada de negatividad, que sea algo positivo. Y lo que yo quiero reivindicar es que las personas que tenemos discapacidad no somos personas que tengamos que ser desechables, sino todo lo contrario. Somos personas que valemos bastante y que podemos dar la talla al igual que una persona que no tiene ninguna discapacidad. Mira, por cierto, se expresa muy bien. Cierto, quiero deciros que yo creí que iban a estar los dos, Adrián y Emilio. Adrián, que está colocado en el asador, y Emilio, que a mí me gusta mucho porque mi padre se llamaba Emilio. Entonces, quiero deciros que el haber hablado de Adrián es porque esperaba que él llegara, pero estoy orgullosa que haya sido Emilio el que haya venido. Bueno, cómo se expresa de bien, de verdad, enhorabuena. Eres una persona fenomenal y te damos todo el ánimo, porque mira, de hablar en público no es fácil, y una persona tan preparada, pues lo vemos que lo va a hacer genial. Se va a comer al público, y él es un ejemplo de los luchadores que somos y de lo que estamos dispuestos a llevar por delante. O sea, él es nuestra bandera hoy, esta noche. Con que, aparte de dar las gracias a vosotros, tengo que darle las gracias a él por el par de pantalones que tiene, que va a hablar en público. Bueno, Cosma, que va a deleitarnos con su música tan bonita como siempre, y además creo que hay hasta piano hoy, ¿no? Sí, bueno, hoy traigo un espectáculo totalmente diferente, como es el espectáculo Boleros, Coplas y Algo Más. Voy acompañado del gran artista internacional, gran pianista Caco del Moral, que ha sido pianista de Julio Iglesias, de Francisco Céspedes, entre otros. Y cuando mi gran y querida amiga Remedios, a la cual amo, quiero y admiro, para mí es un ejemplo de lucha, un ejemplo a seguir, no solamente para las nuevas generaciones, sino para las siguientes generaciones. Y nosotros, los que estamos en esta noche aquí, pues tenemos mucho agradecimiento, no solamente a Remedios como presidenta de Remedios del Río, sino también a toda Fundatul por toda esa gran labor que hacen día a día y luchando codo con codo. Y como bien me sumo a lo que ella ha dicho, de que hemos pasado una pandemia muy complicada, yo creo que juntos somos más, y que entre todos vamos a conseguir de que Fundatul siga por muchos años más y siga ayudando a tantos y tanta gente que realmente, desgraciadamente, no tenemos ninguna ayuda de Estado, pero sí gracias a todas las buenas almas y a toda esta Marbella solidaria, que bueno, no solamente Marbella, hoy esta noche nos esperamos gente de muchísimas partes de España, todos unidos. Y de Alemania también. Y de Alemania también. Y de Inglaterra. Pues de verdad, felicidades, os felicito por el trabajo, la labor que se hace día a día, no solamente con la gala, sino todos los días. Muchas gracias, y vamos a escucharte también esta noche. Claro que sí, muchas gracias.
saludamos aquí también a amigos de Doña Remedio y nuestros también, Doña Carmen. Encantadísima y también para estar apoyando aquí a Remedios, que la quiero mucho. Tenemos aquí al artista, Antonio, que eres tan conocido ya y que nos encanta tu trabajo, sabes que yo te admiro, Muchas gracias, hoy tenía que estar aquí porque hay que apoyar a estos niños, hay que sacar dinero para estos niños y para luchar porque estamos viviendo momentos difíciles, pero aquí hay muchísima gente apoyando esta causa y esta situación. De tu trabajo, que estás trabajando ahora, que estás haciendo artísticamente. Bueno, he terminado, hace dos días inauguré una exposición en la Biblioteca Provincial de Jaén. Bueno, es un éxito y bueno, como novedad, el día 22 de noviembre doy los premios a los mejores toreros del siglo XXI con la Infanta Elena en Madrid. Y bueno, muy contento, pero sobre todo hay que apoyar a esta gente, a estos niños. Y tenemos todos que aportar un poquito para que no les falte absolutamente de nada en estos momentos. Muchas gracias, Antonio, Carmen, que paséis una feliz velada. Gracias. Bueno, la verdad que Doña Remedio, apoyada también por su familia, sus hijas, buenas noches. Buenas noches. Bueno, que ya dentro de poco vaya a tener que vosotros coger la rienda, porque no sé. Tu madre lleva años y años. Mi madre tiene todavía mucho carrete. Sí. Va a ser una noche fantástica, creo que ha llenado todo, el aforo no cabía más. La gente enseguida se ha volcado. Estoy impresionada porque se ve que tenían ganas y que están dispuestos a lo que mande mi madre. Eso está fenomenal. Gente solidaria también, sí, en Marbella. Sí. Muchas gracias y feliz velada. Igualmente. Hablamos con Susana Urbano, una reconocidísima arquitecta, y que me alegro mucho saludarte. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí, un honor. Más que Fundatur, hace una labor maravillosa y hay que apoyar a Remedio. Totalmente, las dos cosas, la combinación es simplemente perfecta, un proyecto precioso. Ahora vas a estar muy ocupada, vas a participar en el Palacio de Congreso, ¿no? También. Sí, el día 4 inauguramos la exposición del 4 al 14 y hemos empezado el montaje el lunes, así es que estamos como locos, ha sido... Sí, pero muy divertido y además recomiendo de verdad, se lo acababa de comentar también a una amiga, que vengáis todos porque este año va a ser la bomba, de verdad, hay 46 interioristas y yo estoy alucinando ya con todo lo que estoy viendo, tengo muchísimas ganas de ver el resto de los espacios también y por supuesto también a las galerías de arte. Pues allí nos veremos, sí. Que pases una feliz velada. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, saludamos por supuesto al director del hotel, a don Jorge Mansur, y a su bella esposa Mónica, que la queremos muchísimo. Y siempre acompañas a tu marido, ¿no? Y que es tan bonito, ¿no? Que dice que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, y qué verdad es, ¿no? Venga, qué mona, muchas gracias, cielo. Gracias a ti siempre por estar ahí. Y bueno, Jorge, a felicitarte, ¿no? Por esta noche que se ha preparado especialmente para Fundatur y habéis hecho un trabajo muy bonito, ¿no? Todo el equipo del hotel. Vemos que está todo controlado, todo bien organizado, ¿no? ¿Cómo ha sido organizar este evento? Bueno, es un orgullo organizar este evento porque todo esto es por los niños. O sea, todo lo demás son historias. Los niños necesitan ayuda, Fundatur necesita ayuda y necesitamos que la gente realmente entienda lo que hacemos y que ayude y que ponga lo que tiene que poner. Porque son... Ha sido un año malísimo, entonces si no ayudamos entre todos, ¿quién los va a ayudar? Vosotros siempre estáis en todo, son años los que nos conocemos y siempre estáis ayudando a todos. Son más de 2.000 niños que necesitan ayuda y es un orgullo tenerlos aquí. Bueno, hemos preparado una velada con un cóctel y todo, luego pasar a los comensales, tenemos música, no va a faltar de nada, ¿no? Nada, no faltará nada, a tope, como siempre aquí y conmigo, y bienvenidos todos. La verdad, y bueno, pues esperamos que nos veamos mucho, aunque ya empieza, diríamos, la temporada baja, pero yo creo que Marbella siempre estamos de temporada alta, ¿no? Porque el clima y todo. Mira, gracias a Dios, de todo lo que ha pasado, ahora estamos con mucha ocupación en todo Marbella, hay mucha gente, y que siga, y estamos encantados, y que venga, y que venga, y que venga. Bueno, Jorge, dime una cosa, ¿se casa mucha gente ahora en esta época? ¿Se casan muchas parejas? ¿Aquí? ¿Aquí en Villa Padierna?
Yo no sé cuántas bodas hay en el mundo, pero yo creo que la mayoría se hacen aquí. Sí, preciosas, además. Muchas gracias. Y muchas, bueno, gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues persona solidaria, aquí está Cristina, nuestra querida Julia también. Sois personas muy solidarias, que siempre estáis ayudando, ¿no? Y en esta ocasión hay que ayudar también a Fundatú, ¿no? Que da todo remedio. Muchas gracias, eres un amor. Y la verdad es que es una gala magnífica. Enhorabuena, Remedio, y enhorabuena a todos los que estamos aquí. Y el sitio tan bonito. Creo que es uno de los sitios más bonitos que hay en Marbella, en la costa, ¿verdad? Villa Ballena tiene también lo de la playa, todo es bueno. Bueno. Cristina, ¿cómo va la temporada de trabajo? ¿Ha aflojado un poco o sigue...? El trabajo, siendo finales de octubre, mucho mejor que otros años. Mucho mejor porque la gente está contenta. Tienen muchas ganas de estar aquí, alquilar, comprar, mucha gente. Sí, sí, y está faltando producto nuevo. Mucha alegría. Así que te visite todo el mundo ahí en Puerto Banús también. Gracias, que paséis una feliz velada. Gracias, muchas preciosa. Gracias. Muchas gracias porque sois adorables. Gracias. Bueno, saludamos a un gran actor, ella, nuestro amigo Peter, que está integradísimo en Marbella, en San Pedro y en las fiestas de Marbella. Eso es una maravilla estar aquí con todas mis amistades y toda la gente, y aquí vivimos en el paraíso, ¿eh? Aquí hay un ambiente internacional, vivimos en paz, con tanta alegría, ¿ya? Y con tanto belleza, ¿ya? Este es español, ¿eh? El vino, ¿eh? ¡Ya! A mí me encanta España, porque tú me preguntaba a la gente, ¿y de dónde es Peter? ¿De dónde es el actor? ¿Es de Suiza? ¿Es de Alemania? Yo soy holandés y yo vivo aquí 36 años, ya he hecho todo en mi vida en cine, como también como especialista, entonces aquí, pero aquí es mi casa, aquí es mi casa. Genial, Pite, que disfrute de la velada. Encantado. Que te va bailando, que te mueves muy bien, ¿eh? Sí, 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 nos vamos a bailar, ¿eh? Ya, claro. Hey, hola. Gracias. Hablamos con el señor Cardeña y representación también del ayuntamiento, que vemos también ahí que está Cristóbal Garre apoyando Fundatur, estas asociaciones que hacen mucho, sobre todo por los niños. Sí, estamos apoyando a Fundatur, que es una fundación que hace un trabajo de apoyo muy importante a las personas con discapacidad, a las personas con necesidades especiales, y la verdad es que son innovadores en ese acompañamiento, en ese asesoramiento, en ese estar pendiente de esas personas, dándole autonomía propia, también dándole la posibilidad de aportar pues lo mucho que puedan aportar a la sociedad, y la verdad es que son un ejemplo para todos, y Remedio, que es incombustible, que es también pues la que nos arrastra a colaborar en todo tipo de eventos. Marbella es solidaria, nos vemos en el aforo. Sí, Marbella es absolutamente solidaria y la gente se vuelca siempre con cada acto solidario. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Saludamos también a Cristóbal Garre. Buenas noches, Cristóbal. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Ya dónde funda tú a las asociaciones aquí? Bueno, hemos venido como patronos de Fundatur, que soy, gracias a Remedio del Río, y hacen una labor espectacular y tenemos que acompañarlo. Hablan de inclusión, hablan de movilidad, hablan de una serie de cosas que son importantísimas en cualquier ciudad civilizada. Marbella lo es, Marbella tiene que estar como puntera y apoyando al tejido asociativo, sobre todo el que habla de todos estos temas, y bueno, merece la pena el esfuerzo que están realizando todo el equipo de Fundatur con estos chavales, que lo que hacen al final es buscarle un futuro, un trabajo, una integración, una... Bueno, teníamos que estar aquí porque hacen una gran labor, y para apoyarlos siempre estaremos cada vez que nos llamen.
Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches de nuevo. De nuevo, gracias por venir. Te pedimos, por favor, un poquito de silencio, ¿vale? Por favor, un poquito de silencio. Seré que no sé si habilitar, sé que quieres hablar esta día con vuestros amigos, pero de eso vamos a tener tiempo en el momento de la rifa, en el momento del show musical que va a haber, así que habla, por favor. Vamos a escuchar lo que se tiene que hacer en este escenario, porque habéis venido para ayudar a Fundatún y ser solidarios con Fundatún. Así que os pido, por favor, silencio, ¿vale? Porque ahora va a subir una persona al escenario que se merece toda vuestra atención. Y cuando digo toda, es toda. Así que, por favor, dejad de hablar con los de la izquierda, los de la derecha, porque va a venir Emilio a este escenario. Para él es un momento muy especial estar aquí. Y necesito que entendáis la importancia que va a suponer para él esto. Por favor, un poquito de silencio. Porque es que si no, los esfuerzos de muchas personas, como de Emilio, que está aquí y ahora lo vais a ver, pues no le vais a dejar brillar. Y eso no se lo merece, ¿vale? Como os decía, Emilio va a subir y os va a contar qué significa Fundatún para su vida y qué hace Fundatún. Y con sus palabras vais a entender la importancia de esta fundación. La mayoría conocéis lo importante que es la labor que hace, pero algunos sé que todavía no. Es el momento de que descubráis eso con las palabras y directamente con la persona, una de las personas implicadas y una de las personas que forman parte del núcleo de esta fundación. Por favor, un fuerte aplauso para Emilio. Buenas noches a todos y a todas. Pues tengo que dar las gracias antes de nada, sobre todo, a nuestro gran Jorge Manzur, que es una gran persona y es una persona con la que he tenido la ocasión de poder estar durante unas prácticas que tuvimos desde el año 2019 hasta el 2020, hasta que nos pilló la pandemia de coronavirus. Bueno, pues buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Emilio. Tengo 35 años y vengo en representación de Fundatún. Fundatún se dedica a lo que es ayudar a las personas con discapacidad para, no solamente para lo que es buscar un trabajo y que puedan trabajar y hacer lo que es su trabajo de cada día, sino que también se dedica a lo que es la inserción para hacer todo tipo de cosas, de actividades, de ocio, y sobre todo tipo de actividades para que ellos puedan tener un estilo de vida normal, para que no se sientan despreciados ni nada por el estilo. Yo tengo síndrome de Asperger, pero eso no quiere decir que en ningún momento me haya impedido el poder hacer lo que son las tareas que he ido haciendo con Fundatún, las prácticas y sobre todo el haber podido ir haciendo todo tipo de tareas para ver qué cualidades tengo y qué actitudes puedo llegar a tener. Pues para nosotros es muy importante que todos y todas seamos conscientes de que con poco podemos ayudar mucho. Y gracias a vuestro compromiso esta noche aquí en el Hotel Villa Moderna, pues esperemos que podamos seguir adelante y que todo vaya de maravilla y de lujo. Porque las personas con discapacidad no son personas que se puedan decir que sean desechables, sino que son personas que tienen cualidades distintas, pero son capaces de hacer tareas que cualquier persona se llevaría las manos a la cabeza y diría: estas personas son, vamos. Y hay personas que tienen también un talento totalmente oculto. Pues nada, no os entretengo más, que paséis buena noche y a disfrutar. Thank you.
fallado. El que haya 50 personas en lista de espera, esto es grandioso porque significa que hemos movido los corazones. Habéis visto un poco de lo que hacemos, porque no tenemos fotografía, pero este año os juro que voy a hacer un collage con todas las fotos. Y luego, todos los que estáis aquí sois de 6 estrellas, porque estamos en Habitada, que son 6 estrellas. Pero dentro de estas 6 estrellas resulta que hay una séptima que se ha escapado para arriba. Emilio, te necesito, ven para acá. Emilio, te necesito, ayúdate. Aunque yo me creo que tengo 18 años, resulta que soy bisabuela. Entonces, perdonadme porque hay una parte joven y otra parte acá. Y ven, nosotros queremos que conozcáis a la séptima estrella. Jorge Mansur, por favor, ¿puedes subir? ¿Sí? Miradlo. Joven, listo, guapo, pues todo no es nada con arreglo al corazón que tiene. Nosotros somos pobres, esperamos este año salir, no de la pobreza, pero sí del infortunio. Entonces, Jorge, solo podemos darte con todos los corazones de todos los que tú y decirte que te queremos. Aplaudirlo porque todo lo que acaba de manifestar aquí se debe a la generosidad de él, porque él ha conducido a su hotel, a su cadena. Yo lo único que me da miedo es que es tan importante tan joven Mónica, que el día que nos pensamos para montar un hotel de 7 estrellas en el cielo y resulta que San Pedro va a venir por él. Jorge, te quiero. Créeme, no se ha preparado y espero. Hace rato fui a hacer un poco de a la gente decir que hicieran un poquito de caso, que escucharan lo que queríamos decir. Y realmente, por favor, esto no es de fiesta, estar, obviamente. Estamos encantados de estar aquí, pero por favor, esto es de arriba. Esto es de gracias a Dios estar aquí y les agradezco de corazón. Y necesitamos en Fundatur una ayuda brutal, brutal. Gente como Emilio, chicos que han venido a trabajar aquí, que van trabajando por todos lados. Ahí tengo a María José que está por ahí, escondida. No saben cómo viven, viven al día. Hoy en día necesitamos, a ver, 50, 60 mil euros para sobrevivir. Y son más de 1000 niños. Chicos, los que están en el alambre, si no llegamos. Entonces, por favor, gracias por estar aquí, es impresionante vuestra ayuda y ojalá ayudemos y que estos chicos puedan tener un futuro, porque es futuro. Emilio ha estado aquí trabajando y es un monstruo. Y como él hay muchos, y ya me voy a callar porque me lío. Lo único que nos queda es decir que necesitamos socios. Fíjate, nos conformamos, el que quiera dar más, con que hagáis socios por 10 euros al mes. Vosotros os suponéis lo que son 10 euros mínimos y luego se admiten donaciones aparte. Calla. No, calla, que 50 euros luego coge mi nómina del banco. En cambio, 10, ¿tú te acuerdas de ese? Que era un poco así copiado. 20 euros. Bueno, como veréis, porque sí tenemos alegría en nuestros corazones. Gracias a todos vosotros.
pasado los años. Dando vueltas por
Es el momento de hacer una pausa, nos vamos a publicidad. Y es el momento ya de despedirnos y nos vamos porque hay que seguir recopilando cositas, que hay muchas, y ya lo pondremos la semana que viene. Vamos a recopilar lo mejor de lo mejor, hacemos una selección de lo que mejor que hayamos grabado y aquí lo emitiremos en esta cadena y también en las redes sociales, como siempre. Y la foto, ya sabéis que siempre me preguntáis, y la foto, Elena, la foto está ahí puesta en el Facebook. Y os la podéis descargar y la podéis poner en vuestro portal donde queráis, ahí están para eso. Nos despedimos hasta la próxima semana, que seáis muy felices y que, bueno, pues ahora que tenemos ya este mes de noviembre, que acabamos prácticamente de empezar, tenemos todo el mes por delante y este mes, bueno, pues todas las cositas que haya así, nosotros las tendremos para todos ustedes. Un beso muy grande, que seáis muy felices. Chao. Pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría te llevo en el alma.